¿Por qué interrumpís mis ejercicios? Ah, vosotros sois los famosos ninjas sanguinarios, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Prepárate para luchar! No creo que pueda luchar con vosotros ahora. Por esto y esto. Sabemos que estás borracho, pero ¿para qué es la aguja? ¿Eh? ¿La aguja? Para pinchar. ¿Para qué la quieres? Esta aguja es maravillosa. Hace reír a la gente. ¿Queréis probarla? Hemos venido a luchar. ¿Tengo que luchar? ¿No tengo elección? Sí, puedes suicidarte. ¿Qué? ¿Yo suicidarme? ¡Eso nunca! ¡Pues lucha! No podéis obligarme a luchar. Soy un acupuntor, no un luchador. Soy pacífico. ¡Ahora veremos! La venganza del maestro borracho. Maestro, despídete de tu banda de borrachos. ¿Por qué no me dejáis en paz? ¡Largaos! ¡No me molestéis! Estás atrapado. Será mejor que salgas y luches. He dicho que me dejéis en paz. Entonces morirás abrazado. ¡Venga, cogedle! ¡Se escapa! ¡Cogedle! ¿Qué vamos a hacer? Aquí está la botella. Muy bien, le encontraremos. ¡Vamos! Hermano, debes cuidar de ti mismo. No te preocupes por mí. Hemos matado al maestro borracho como querías. Bien, os felicito. Buen trabajo. Ahora ya nadie podrá destruir el clan de los ninjas sanguinarios. Al fin hemos acabado con ese viejo bastardo. Él y sus luchadores borrachos se interferían en nuestros asuntos. Hemos pasado la noche en vela para acabar con él. Ahora conseguirás que tus ninjas sean los mejores en artes marciales. Ya no tendrá rivales. Dime, ¿tienes alguna prueba de su muerte? Sí. Te he traído su botella. Toma. Yo te había dicho que me trajeras su cabeza. Me ha sido imposible. Se quemó por completo. No creo ni una palabra. Estás mintiendo. Eres un idiota. Le has dejado escapar. ¿Eh?
Todo el que me decepciona debe morir. Ah, señora, dígame, ¿qué puedo hacer por usted? Estoy tan triste desde que murió mi pobre marido. Ayúdeme a reír otra vez. ¿Cuánto tiempo le gustaría reír? ¿Cuánto me costaría una hora? Pues una hora le costará exactamente $1. Pero si quiere reírse todo el día, le costará $5. Perfectamente. Escuchadme todos con mucha atención. No debéis estar tristes, porque, ¿sabéis? Resulta que tengo en mi poder un pequeño secreto que puede ayudaros a no estar tristes nunca más. Lo único que tenéis que hacer es pedir mi invento y terminarán vuestros problemas. Os conozco muy bien. Y es obvio que todos vosotros queréis ser felices. ¡Sonreír! Y todos vuestros deseos se harán realidad. Apartaos de ahí. ¿No me creéis? ¡Probadlo! ¿Puedo ayudarle, señor? ¿Dices que puedes hacer reír a la gente? Así es. Con esto, ¿quiere probarlo? Bien. ¿Y si tus intentos de hacerme reír fallan, qué pasará? Lo conseguiré, lo sé. ¿Cuánto cuesta? No es muy caro. Por todo el día, solo $5. Veamos si funciona. ¿Qué haces? La desinfecto con el pelo, ¿sabe? ¿Estás seguro? Quiero reírme mucho. Sí. Vaya, ha conseguido hacerle reír. Miradme, chicos, no puedo parar. Ya se lo he dicho. Ahora apágueme lo que me... ¿No sabes quién soy? No voy a pagarte. Te he engañado. Me estoy quedando sin fuerzas de tanto reír. ¿No puedes hacer que deje de reírse? Me ha dicho que quería reírse mucho. Únicamente le he dado lo que me ha pedido. Oye, no puede parar. Le ha vuelto idiota. ¿Sabes? Incluso cabe la posibilidad de que acabes muriéndote de un ataque de risa. Te voy a matar. De hecho, he oído que a algunas personas se les revienta el estómago de tanto reír. ¡Estafador, sucio, bastardo! ¡Vuelve! ¡Vuelve!
El halcón ha venido a verte. ¿Querías verme? Me alegro de que lo hayas conseguido. Estos son mis hombres de confianza. Oh, la merecen. Ya ves lo inútil que eres. ¿Cómo te atreves a insultar al mejor luchador de esta banda? ¿Quién eres tú? ¿Has venido aquí a luchar o a aprender de mí? Hemos venido a este lugar para encontrar al maestro borracho. Tú, obviamente, eres un impostor. ¿Impostor? Maldita sea. Será mejor que tengas cuidado con lo que dices. Impostor. Tú nunca has visto al maestro borracho. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que no soy yo, Dime. Mientes. ¿Dónde está el verdadero maestro? Tengo algo muy importante que decirle. ¡Eres un bastardo! ¿Cómo te atreves a entrar aquí y llamarme mentiroso? Gusano. Vámonos. Tú eres quien huye de mí. Me llamas gusano, pero eres tú el que huye como una mujer. ¡Tú eres el gusano! ¿Eh? Oh. Estoy bien. Estoy bien. Pescado. ¿Conoces a este hombre? No, no. ¿Quién es? ¿El joven borracho? ¿Dónde está el maestro borracho y su hermana Mirra? No lo sé. Bien. Quizás sepas algo del joven borracho, No. Si no nos lo dices, te mataremos. Y será una muerte lenta, anciano. Malditos bastardos. Sé que sois hombres de esa cara. ¿Creéis que podéis entrar así en mi casa? Anciano, cuidado con lo que dices. Yeah.
Maestro, dime qué ha pasado. Han venido los ninjas. ¿Qué? ¿Han sido los ninjas sanguinarios? Os buscan a ti y a Mirran. Estáis en peligro. ¡Maestro! Joven, borracho, mi vida se está acabando. Me gustaría haberte enseñado más cosas. Maestro. Busca a Mirran. Búscala. Y huid. Maestro. ¡Suéltame! ¡A darla! Así es más justo. Sí. Sin trampas. ¿Por qué iba a hacerlas? Vamos. Uno, dos, tres. Y quita la mano, ¿entendido? Sí, de acuerdo. Uno, dos, tres. La espada no miente. Esta vez me ha tocado a mí. ¿Qué? ¿Lo veis? La espada nunca miente. ¿Pero quién te crees que eres? No puedes quedarte con ella así como así. ¿Con ella? Me quedaré con lo que me dé la gana. Eres una chica muy guapa, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Por qué llevas esto? Pareces idiota atado ahí. Te desataré. ¿Qué, mejor? Sí. Escucha, yo te he ayudado, ¿no? Tendrás que pagarme. Muy bien. Eso es. Así se hace. Eso es. Venga. Ya son tuyos. Vaya lección que les has dado, ¿eh? Les has destrozado del todo. Muy bien. Échalos de aquí. Vamos. Eso es. Gracias. 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 Sabía que eras un buen hombre desde el primer momento que te he visto. Sí, sí. ¿Y el dinero? ¿Cuánto llevas encima? A ver. ¿Dinero? Yo no tengo dinero. ¿Qué? Solo soy un pobre hombre. Desgraciadamente, no tengo dinero. No me ha ido muy bien últimamente. La chica me la regalaron.
¿Comprendes lo que te digo? ¿Necesitas dinero? Lo siento. Maldito pordiosero. ¿Por qué me insultas? Ten compasión no de mí. No tendré compasión de ti, viejo. Me quedaré con la chica. ¡Suéltame, por favor! Gracias, señor. ¿Qué haces? Espera un momento. ¡Es mía! ¡No te la puedes llevar! Claro que puedo. ¡Devuélvemela! ¡Es mía! ¡Vuelve! ¡Vuelve! No he hecho nada malo. Yo no soy una chica mala. Por favor, déjame. Por favor, déjame, déjame. Por favor. Calla. Toma. Toma. Por favor, no me pegues más. Haré lo que tú digas, pero no me pegues más. Por favor, por favor. ¿No soy el mejor amante que has tenido? Sí, el mejor. Y también eres el último. ¿El último? Sí, porque tú me has salvado la vida. ¿Y eso qué tiene que ver? Cariño, dime cómo te ganas la vida. ¿Yo? Soy policía. Capturo ladrones. Intento limpiar la tierra de esos malos elementos. Parece muy emocionante. Oye, ¿cómo es que estabas con ese viejo? Mis padres murieron cuando yo era muy pequeña. Mis tíos me recogieron y fui a vivir con ellos. Cuando decidieron trasladarse a la ciudad, sabían que el dinero escaseaba y me dejaron con el viejo. Pero si todavía eres una niña. No. ¿Qué edad tienes? 18. ¿Tienes parientes? Ahora no. ¿Estás sola? Supongo. ¿Lo supones? Sí. Creo que eres bueno. No se encuentra mucha gente como tú por el mundo. Siempre he sido desgraciada. Pero ahora creo que mi suerte empieza a cambiar por fin. ¿No lo crees tú también? Espero que así sea, de veras. Soy tu chica y ahora seré feliz. Podremos trabajar los dos juntos. Sí, juntos, ¿no crees? ¿Te parece que soy guapa? ¿Dónde estás? ¿Cariño?
¿Quién demonios eres? El carnaval pasó hace tiempo. ¿Con peluca? La vida está llena de sorpresas. Tengo un bonito regalo para ti. Esto es ideal para los fantasmas. Diviértete mientras estoy fuera. ¿Qué pasa? No puedo dejar de reír. Ayúdame a parar, por favor. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien? Para de ti. ¿De qué te ríes? Debes estar loco. ¿No tienes miedo de mí? Soy un fantasma. Tienes un puño muy fuerte. Ten más cuidado. Mira, ¿le has visto alguna vez? Sí, le conozco. ¿Qué, le conoces? Allí. Mi rango. Amor mío. ¿Estás bien? Me tenías preocupado. Oh, cariño. El maestro... Creo que fue esa cara. Los suyos nos atacaron. E intentaron matarnos. Luego consiguieron escapar. ¿Sakara y sus hombres? Voy a matarles a todos. ¡No! ¡No puedes hacerlo! Tengo que hacerles pagar por lo que han hecho. Tú solo no podrás. Son demasiados. Ahora el maestro ha muerto. No tenemos a nadie que nos proteja. No puedes irte. Es algo que tengo que hacer. Podré con todos. ¿Eres el joven borracho? Así es. ¿Dónde está el maestro borracho?
No tengo ni idea. Entonces tendré que llevarte con nosotros como rehén. ¿Qué? ¿Por qué? Como debes saber, mi jefe es Sakara. Quiere tener al viejo bajo su cuidado durante algún tiempo. ¡Maldito seas! Me temo que tendrás que acompañarnos. Queremos deshacernos para siempre de tu banda de borrachos. Creo que tu vida va a tener un amargo final, joven borracho. ¿Qué eres tú? No eres un luchador borracho. Tengo mis razones para querer a este hombre, vivo o muerto. Parece que todos queremos lo mismo. Supongo que tendremos que luchar. Así decidiremos quién se lo queda. Ah, ¿quieres decir que él será el premio del ganador? Exactamente. Muy bien. Acabemos de una vez. Enseguida termino. Quédate ahí. ¿Dónde ha ido? ¡Eh! ¿A dónde vas? La lucha no ha terminado. ¡No puedes marcharte así! ¡Mi Ran! Ven conmigo. ¡Vámonos! ¡Corre! Lo siento, pero no puedo con ellos. No soy lo bastante fuerte. Cariño, me alegro tanto de que no te haya pasado nada. Hazme caso. Tómate tiempo y mejora tu técnica. Luego sé que podrás con ellos. No, no lo creo. Son mucho más fuertes que yo. Tendré que entrenar mucho. Sé que podrás hacerlo. Yo confío en ti. Siéntense. ¿Queremos carne? Sí, señor. Carne y vino para esta mesa. Oh, bienvenido. Bienvenido. Siéntese. ¿Quiere algo de beber, señor? Solo té. Sí, señor. Té. Tráeme otra botella de vino. Sí, señor. Enseguida.
Adelante, por favor. Venga, siéntese allí. Aquí, señorita. Lárgate. Ahora no hagas como si no me conocieras. Y te he dado todo lo que tú has querido. Oh, te he buscado sin descanso por todo el país. Y ahora te encuentro aquí. Oh. Me alegro mucho de verte. Prométeme que no me dejarás. Si lo haces, te buscaré. ¿Sabes? Yo puedo ofrecerte muchas cosas. ¿Qué? ¿A qué cosas te refieres? Pues, quiero decir que tengo dinero. No tendrás que trabajar tanto y podremos estar juntos. Siento molestarte. Esta vez no podrás escapar. ¿Quieres luchar? ¿Y si te contesto que sí? Nosotros somos tres. Dame mi chica y yo me olvidaré de esto. Demasiado tarde. No puedo dejarle. Soy suya. ¿Qué? ¿Que eres suya? ¿Vosotros? Señor. La chica será para el mejor. Sí, señor. ¡Ay! ¡Idiotas! ¡Yo soy el mejor! ¡Tenéis que pegarle a él! Sí, sí, señor. Señorita, ya ha pasado el peligro. Se han ido. Salga de ahí. Has estado realmente fantástico, cariño. Bienvenidos. Por favor, pasen, pasen. Siéntense, siéntese. ¿Qué desean tomar los señores? Mis dientes no son fuertes. Sí, tal vez nos iría bien un poco de arroz. Sí, señor. Quizá un poco de vino también. ¿Vino? Sí. Oh, no podemos permitírnoslo. ¿No pueden permitírselo? ¿Qué le parece otra cosa? Por ejemplo, un té. Sí. ¿Un té? Sí, un té. Creo que no. ¿Tomamos un poco de té? Sí, el té es una bebida muy saludable, cariño. Pues tráiganos té. Muy bien, señor, se lo traeré. Sí. Posadero, otra botella. Enseguida, señor. Querida, después de tanto andar, estarás muy cansada. Estoy preocupado por ti. Estoy bien, pero ¿no estás cansado tú? Ha sido un largo camino. ¿Quieres que te dé un masaje? Yo también estoy bien. Me siento mucho mejor solo con saber que te preocupas por mí. ¿Estás seguro? Mira cuánta ternura. Se quieren tanto el uno al otro, ¿verdad? A veces las apariencias engañan. Que aproveche. ¡Delicioso! Realmente bueno. Solo echo de menos un poco de vino. Amigo, ¿te apetece un poco de vino? Eres muy amable, joven.
Señora, ¿quiere usted acompañar a su marido? No, gracias. ¿Por qué no? Vamos, cariño. Muchísimas gracias, pero por favor, bebed vosotros. Bien. Supongo que debe haber tenido un largo viaje, ¿eh? Sí, así es. Venimos de un lugar muy lejano, ¿sabe? Muy bien. Dígame, amigo. ¿Ha visto alguna vez a este hombre? ¡Qué hombre tan guapo! Muy bien parecido. No me importaría tenerle como yerno. No, no lo creo. Hay un precio por su cabeza. Si le encuentro, no tendré que preocuparme por el dinero. Vaya, joven. Por lo que veo, eres un cazarrecompensas. ¿Matas por dinero? Más o menos. ¿Y por qué ibas a matarle? ¿Qué ha hecho de malo? Ese hombre hizo reír al gobernador. ¿Le hizo reír? ¿Es tan grave eso? Yo lo creo que sí. Es un acupuntor no cualificado. Hizo creer al gobernador que podía revitalizarle con su acupuntura. Pero en realidad... Me gustaría saber por qué no puedo dejar de reírme ni un momento. De veras que no lo entiendo. Escuchad, buscad a ese acupuntor. Arrestadle. Señor. Lárgate. A ver qué es esto. Reirás eternamente por haber explotado a tu pueblo. Ese bastardo asqueroso. Vosotros corred la voz de que ofrezco una recompensa a quien me lo traiga. He prometido que le capturaría y eso es lo que pienso hacer. ¡Posadero! ¿Señor? Mi esposa está muy cansada. Sí. ¿Puede prepararle una habitación? Sí. Ve con él, querida. Por aquí, señora. Bien, amigo. Bebamos a tu salud. Venga, señora. No está muy lejos. ¿Sabes? Una vez se empieza, me resulta muy difícil dejar de beber. El vino me hace sentir mucho calor. ¡Ah, perfecto! ¡Qué bien me encuentro! ¡Vuelvo a sentirme joven otra vez! Vaya, parece que está en buena forma. ¿Amigo? Lo estoy. No verás estos músculos ni en un hombre con la mitad de mis años. Bien, allí está. Estos caballeros japoneses no han venido a perder el tiempo. Han venido a acabar con los problemas. Estos hombres son famosos en todo el mundo por su buen comportamiento y lo peligrosos que son con la espada. Ah, ¿queréis saber lo buenos que son? Preguntádselo. ¡Adelante! Así que venís a acabar con los problemas. La verdad no me importa. No me parecéis muy peligrosos. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Estos luchadores no te dan miedo? ¿No? ¿Vosotros oís? Señor,
¿Veis a ese hombre? ¡Quiero que acabéis con él! Sí. Ya los tengo. Han caído como ratas en mi trampa. Gracias por esperar, señor. Que será mejor que me vaya. Vuelve aquí. ¿Y ahora qué? ¿Qué te parecen tus famosos luchadores? Bueno, señor, supongo que no son tan buenos. ¿No podríamos olvidarnos de esto, señor? ¿Por qué no te largas de aquí ahora mismo? Vete. Un momento. Antes me gustaría hacer una cosa. ¡Levantaos! Tengo algo que hará que se sientan mejor. Cariño, lo has hecho muy bien. Pero al principio temí que te mataran. ¿Cómo son tan famosos? Yo no soy luchador, pero son más malos que cuando yo era joven. ¿Qué te parece mi tratamiento, eh? Estoy realmente impresionado. Falso viejo. ¡Corre! ¡No puedes irte y dejarme aquí! ¡No, no puedes! ¡Vamos! Mirran, tienes que correr más. Descansemos un poco. Estoy agotada. No podemos quedarnos aquí mucho rato. ¿Quién es? Ancianos señores, os estábamos buscando. ¿Dónde estabais? Ah!
no volveré a perderte de vista. Así que no intentes nada. Bastardo, maldito bastardo. Me vas a partir la espalda. Ya es hora de que bajes. Bien, ¿qué tal ahí? Pesas mucho para ser tan joven. ¿Lluvia caliente? Vaya, tú, me alegro de volver a verte. Nos pondremos cómodos. ¿Por qué no intentas escapar otra vez, amigo? Ahora que te tengo atado ahí abajo, no podrás escapar otra vez. Y, por favor, procura no hacerte ni un solo rasguño. Al gobernador le gusta que sus criminales estén en buena forma. Y yo siempre intento complacerle. Tú, ven aquí. Te necesito. Quiero que hagas una cosa. Sí. ¿Qué quieres? Sujeta esto. Oh, ¿y si intenta escaparse? Venga, sujeta esto y cállate. Voy a lavarme las manos. Aquí no hay lavabo. No seas tan estúpida. Sujeta esto bien fuerte y no lo pierdas de vista. Hola. Eres una chica muy guapa. Y seguro que también eres buena. ¿Sabes? Hay mucha gente que me dice que soy guapa. Claro, eres muy guapa. Dime una cosa. ¿Quieres a ese tipo con el que estás? No sé, no estoy muy segura de si le quiero o no. Solo sé que has sido muy bueno conmigo. ¿Podrías dejarme marchar? ¿Me harías un favor? Lo he oído. No hagas caso de lo que te diga. No me digas nada más. Señorita, hermosa señorita. Dime, ¿has visto alguna vez a un hombre desnudo? No me mires. Podrías excitarte, ¿Te has tapado? ¿Puedo mirar? Caballeros, ¿hay alguien entre ustedes que crea que puede ganar a este hombre? Mi amigo y yo daremos $100 a la persona que consiga ganarle. ¡Anímense! ¡Vamos! Intenten tumbar a este gran luchador. ¿No hay ningún hombre fuerte y valiente entre ustedes? ¡Vamos! ¡Inténtenlo! ¡Vamos! Al menos habrá algún joven entre el público que crea que pueda tumbar a este luchador. ¡Vamos! ¡Inténtenlo! ¿Quién se decide? Aquí está el joven valiente. ¡Adelante! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡
¡Cobarde! ¡Vuelve aquí! ¡Cobarde! ¡No te vayas! ¡Vuelve! Déjame pasar. Espera. Esta entrada conduce a un pueblo habitado por leprosos. Yo de ti no entraría por nada del mundo. ¡Sal de ahí! ¡Vamos! Si sabes lo que te conviene... ¿Quién se atreve a interrumpir mis sueños? ¿Qué haces ahí? ¿Eres un fantasma? Yo no soy un fantasma, soy un ser humano. Pues a mí no me pareces humano, escondido bajo las hojas, asustando a la gente. ¿Cómo te atreves a hacerme eso? Me has despertado, bastardo. Así aprenderás a no interrumpir el sueño de un anciano. Veo que eres un experto en la lucha. Sé mi maestro, sé mi maestro. ¿Tu maestro? Sí, mi maestro. Antes contéstame a esto. ¿Por qué vas vestido así? Pues tengo una buena explicación para eso. Me han robado la ropa y he tenido que escaparme. ¿Y cómo sabes que aquí estás a salvo? Este es un poblado de leprosos y yo hace más de 70 años que tengo la lepra. ¿Eh? ¿Más de 70 años? Sí. Y si no te vas de aquí, morirás. Así que dame tu hígado. ¿Mi hígado? Es lo único que puede curarme. Y si no me lo vas a dar, vete de aquí. No solamente eres un experto en la lucha. También eres un experto en contar mentiras a personas que no saben nada de la lepra. Tú no eres ningún leproso. No intentes engañarme con eso. ¿Dices que no tengo la lepra? Sí. Fíjate, por ejemplo, en tus cejas. ¿Mis cejas? Y en tus dedos. Tú no tienes lepra. Debes tener una razón para mentir. ¿Por qué te escondes aquí, en este bosque? Lo siento. Enséñame a luchar como haces tú. Te lo prometo. Me esforzaré al máximo en aprender. Enséñame. Creo que eres un joven insolente y arrogante. Todo lo que nos rodea es una combinación de fuerzas positivas y negativas. Cuando el aire cargado negativamente choca con el positivo, produce los truenos y relámpagos. Desarrollé mi golpe espacial basándome en esta teoría. Y tú debes recordar que puedes salvarte la vida. ¡No! ¡No! ¿Eh? ¡El joven Kit es mi único hombre! ¿Eh?
imbécil. No quiero putas como tú. Me cubrirás a mí tarde o temprano. Ahora quédate ahí y púdrete sola. ¡Joven Kid! ¡Ayúdame! Cuando creas en ti mismo, podrás conseguirlo todo. Ten confianza y sigue siempre la justicia. Podrás salvar a mi rang solo con creer en ti mismo. ¡Quietos! Parece que has llegado tarde para salvarla. Ahora debes aceptar el hecho de que ha muerto. ¡Matadle! Wait.
Descansemos. Estoy muy cansado. ¿Qué clase de hombre eres? ¿Por qué haces esto? Te he dicho que te quería en buena forma. Será mejor que no te metas en esto. ¿Por qué no vas a molestar a otra parte? Debo recordarte que tus asuntos son mis asuntos y no me digas lo que tengo que hacer. Tú siempre hablas mucho, pero ahora veremos si también sabes luchar. ¡Adelante, bastardo! ¡Podemos empezar! ¿Te crees que eres muy bueno, verdad? Ahora lo veremos. Silver K. Por fin te he reconocido. Eres un asesino que va matando por ahí a personas inocentes sin razón. Antes era superior a mí, pero ahora ya no. Ha pasado mucho tiempo y ahora eres un policía que persigue criminales. Sigo estando por encima de ti. No lo olvides nunca. Bien, Sakara. ¿Estás preparado para empezar? Sí, preparado. Espero que no lo lamentes cuando te haya roto todos tus huesos. ¿Rotos? Tú no podrías romper ni un dedo. Yeah!
¡Maldito cobarde! Estoy aquí. Ya he vuelto. ¿Queréis continuar? Right.